¿Cuál es la relación entre la creación y la cruz? ¿Qué aprendemos de este mensaje en esto del primer ángel de Apocalipsis 14? Gracias por acompañarnos en el tema del día de hoy. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Nuestro tema, el Creador en la cruz. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Les cuento que no debería haber cruz. Solo debió haber creación. Porque si Adán y Eva hubieran permanecido fieles a Dios, Dios finalmente hubiera sacado el árbol de ciencia del bien y del mal, hubiera expulsado a Satanás de este mundo y lo hubiera podido destruir, porque con la fidelidad de Adán y Eva se hubiera demostrado que el mentiroso era el diablo y que sus acusaciones contra Dios eran totalmente falsas. Lamentablemente el pecado entró en el mundo y ahora se hizo necesaria la cruz. O sea, la muerte de Jesús. No hay nueva creación sin cruz. ¿A qué me refiero? El ser humano ahora necesita ser rescatado y para ser rescatado necesita ser nueva criatura, o sea, una nueva creación. Por eso el texto de hoy dice que si alguno está en Cristo, se volvió una nueva criatura. Hay una nueva creación. Pero ¿cuánto poder se necesita para salvar al ser humano que ha caído en el pecado? Noten un texto que hay en Hebreos capítulo 11, versículo número 3. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué creó el mundo? El poder de la palabra de Dios. Su palabra creó el mundo y el universo. Eso significa que la palabra de Dios tiene muchísimo poder. El mismo poder que Dios usó para crear el mundo de la nada es el mismo poder de su palabra disponible para cambiar al ser humano y para hacerlo una nueva criatura. Qué buena noticia, ¿verdad? Y lo va a lograr porque su palabra y su poder creó el mundo, pero también puede hacer de ti y de mí que aunque estemos aferrados al pecado y aunque estemos envueltos en alguna adicción, ese mismo poder que creó los mundos está a nuestra disposición para salvarnos, restaurarnos y rescatarnos. ¡Qué poder es del Señor! Ahora, ese poder quedó aquí, en la palabra de Dios. Por eso cada vez que venimos a esta Biblia santa y la leemos y pasamos un tiempo de comunión con Dios, ese poder viene a mí y puede cambiar nuestras vidas porque la Biblia habla de Cristo y el poder de Cristo es el que nos hace nuevas criaturas. Hoy yo quiero invitarles a que no dejemos de leer la Biblia, a que no dejemos de pasar tiempo con Dios, porque el mismo poder que creó este mundo es el mismo poder que puede cambiar nuestro ser para salvación. Oremos. Gracias, oh Señor, por la bendición de tener ese poder disponible en la palabra. Ayúdanos a acceder a ella cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.